estamos? Yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ojo que ayer encontré este vídeo en el cual se hacían el récord mundial de Fortnite, 61 puta kill. Eso es de ser enfermo. Es que para hacerse 61 kill tienes que matar a un sexto de la partida. Imaginaros que de 10 manzanas os coméis 6. Es que de cada 10 jugadores que habían de la partida, esta gente mataba a 6. Yo de 10 jugadores no mató ninguno. Es que esta gente tiene que ser hijos de Ninja, Lolito, Myth y Te Fue juntos. Es que tiene que haber una combinación de ellos 4. Es que esta gente es buenísima. Bueno, gente, para subir a más reaccionando, quiero 300 likes y que absolutamente todo el mundo se suscriba porque estamos a punto de los 23.000. Bueno, chicos, ya sabéis, 300 likes y todos suscritos. ¡Pasamos con el reaccionando! Bueno, ahí se encuentra un pavito y vamos a ver lo que hace con su compañero. Ya veis que solo quedan 2. Hay un pavo parado que obviamente se lo va a follar impresionantemente rápido. Pero la curiosidad es que solo están ellos dos. En plan, hay squads de 4 y solo han sobrevivido ellos dos. O sea, ¿cómo se puede hacer el puto récord así? Aquí se encuentra una squad de 4 y a ver lo que hacen, ¿no? Se encuentra aquí una llama DJ, que es la mejor skin del juego, impresionante. Obviamente es mentira. Se lo folla, easy, muy fácil. A este le mete el headshot de la vida interna. Y a este también. Y su compañero, ojo que está en el suelo. Está en la maldita tormenta. ¿Va a ir a salvarlo? Sí, obviamente va a ir a salvarlo. Como veis, tampoco construye tan rápido. Tiene 999 de madera, un poquito, ¿no? Lo veo muy poco. Aquí se encuentra un pavo de cara. Le rompe la pared, construyó. No tiene nada, nada, nada de especial esto. Para hacerse un récord tampoco son tan buenos. Yo pensaba que era el hijo de Lolito, Ninja y Te Fue fusionados en uno. Y sus compañeros eran los putos amos del juego. Aquí en... la nueva trampa. La nueva trampa. Si la sabes usar bien, ojo que revienta. Ojo que revienta. Aquí se va a bajar para que no le tiren la estructura. Se mete aquí unas benditas porque no está a 100 de vida. Así que le ponen 75. Y el pavo de arriba lo está presionando. A ver, es que pilla la altura súper bien. Aunque no construye tan rápido, pilla la altura súper, súper bien. Los hacks de la vida. Aquí revienta uno de un tiro, lo más normal de la vida. Este tampoco es tan bueno. Lo revienta porque lo ha tirado. Este no sé ni lo que hacía, estaba en Mordor. Y chicos, la calidad, es todo la calidad. La calidad es de su vídeo, ¿vale? Es una mierda la calidad, ¿vale? Está grabado en menos 4p. Aquí entra la tormenta con su compañera para pillar unas cosas. Y lo curioso de todo es que no están ni a 200 de vida. La verdad es que lo veo un poquito eso para ganar toda la partida. Está en una situación difícil porque tampoco tienen muchas cosas, tienen muy pocos materiales para matarse a todos. Y aún quedan 22, no, quedan 11 personas, quedan 11 personas. Aquí pilla un poquito loot. La escopeta pesada, chicos, es la mejor escopeta ahora mismo del juego y por eso... En este punto va a atacar una squad de 4, solo faltan 2 squads de 4. Ellos y un jugador más, a ver lo que hacen en el Templo Tomate, que es una ciudad, una zona respetable y me encanta porque hay como catacumbas por ahí, te puedes esconder muy bien. Y al parecer se ha hecho el récord con la configuración normal, la normal, sin editar ningún botón de esto que se ha puesto súper famoso, editar ahora mismo con el triángulo, pues él lo tiene en el círculo, en la configuración normal. Aquí le pega un headshot bastante bueno, pero la escopeta pesada a veces hace las suyas, pero hacerme caso que es la mejor. Ahí falla el tiro y su compañero le va a deletear. Y él va, viene por aquí, le hace la de la rata. Pero madre mía, cuánta gente hay ahí. Madre, le hace una ventana por la cara y su compañero. Pero qué coño hacían 4 tíos escondidos en Templo Tomate ahí. Qué cojones, tío. Cada vez la gente me sorprende más campeando en sitios. ¿No veis que vosotros sois 4 y ellos solo son 2? Y como 2 personas con tanta facilidad, con nada, ¿cuánto? 20 segundos los han aniquilado a todos, tío. En este punto ya solo le quedan la squad de 4 y a ver dónde se pelean. El pavo, ojo, lleva 20. El pavo lleva 24 kills que. Creas que no, pero eso es de pro. Aquí va. Se van pirando para la zona y ya ven la squad. Han visto la squad y obviamente van a ir a por ellos porque son buenísimos, tío. Uno le lanza. Uno le viene con la lanzadera, lol. Uno le quiere rushear. Ese tiro que te ha pegado es el tiro que siempre entra ahí de gratis.
Pero bueno, le rushea al compañero, este se entretiene con el otro. Son cuatro, ¿eh? Son cuatro contra dos, es un PvP, la verdad es que difícil de ganar. A lo mejor los otros son cojos, pero no creo yo. Aquí se hace la cobertura súper bien, lo deja una bala, el otro... Al otro también lo deja una bala y el compañero seguramente le vaya a pegar un escopetazo o algo súper fácil, aunque le quede 7, ahí está, le ha pegado el escopetazo del compañero. Aquí, 70, 25 kills que se han hecho entre... 25 kills, chicos, 25 kills y aquí lo vamos a parar. 25 más 18 son 43, más 10, 53 y más 8, 61 pedazo kill que se han hecho entre los 4. Les ha jodido muchísimo, al principio han muerto sus dos compañeros, después les ha jodido una squad, les ha dejado en la mierda. Pero estas máquinas, porque son máquinas, son bestias de este juego, se han hecho el récord mundial de kills en una partida. Es que no vais a ver mejor partida en Fortnite. Esta es la mejor que existe. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os hayáis suscrito y hayáis dejado vuestro pedazo de like. Yo ahora me despido. He sido Arta. Adiós.